Evangelio de hoy, 12 de junio. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 12 de junio celebramos la Santísima Trinidad. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio. Antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos, y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo. Cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Admirable Señor.
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya hemos sido justificados por la fe. Mantengámonos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, pero primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás respirando? No se te olvide. No se nos olvide respirar, porque el respirar mantiene vivo nuestro cuerpo. Así como la oración mantiene viva nuestra alma, porque la oración es la respiración del alma, así la respiración del cuerpo nos mantiene vivos nuestro organismo. Y al mantenernos vivos en el alma y en el cuerpo, entonces la vida se encuentra presente en nosotros y nosotros en la vida. Es un encuentro. Bueno, invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Jesús en el Evangelio de hoy le dijo a sus discípulos: tengo aún muchas cosas que decirles, pero no están en condiciones de recibirlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando a la verdad plena. El Espíritu de la verdad nos conducirá a la verdad plena. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué? Podríamos preguntarnos, para ser más precisos, ¿quién es la verdad? Porque una vez Pilato le preguntó a Jesús: ¿y qué es la verdad? Jesús no le contestó. ¿Por qué no le contestó? Porque aquel hombre no quería creer en la verdad. La tenía frente a él. Y a su esposa le había mandado decir cosas interesantes acerca de ese hombre que está frente a él. Y él no quiso creerlo. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en conocer la verdad. Él estaba interesado en su poder, nada más. Por eso, Jesús, ¿para qué gastas tiempo? Si este hombre tiene la verdad enfrente, no la quiere creer, no quiere abrirse a la verdad. Entonces, ¿la verdad qué es? ¿La verdad quién es? La verdad es una persona. Y esa persona se llama, o es Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad tiene una capacidad de hacernos libres. La libertad y la verdad, pues, entonces están relacionadas. Otra frase del Evangelio dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Es decir, conocer a Cristo, que es verdad, verdaderamente es, y es la fuente de verdad, es mismo la verdad, nos conduce a la salvación. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad, salvación. Y para más, para presentar también un contraste, lo contrario de la verdad, que es la falsedad, la mentira. Lo relacionado con la verdad, la luz, lo verdadero, lo existente, lo real. Lo contrario a la verdad, lo mentira, lo falso, lo engañoso, lo irreal, lo ilusorio. El padre de la, el productor o fuente de verdad, Dios. El padre de la mentira, el demonio, el diablo. Él es asesino y mentiroso desde el principio, especialista en engañar. Entonces, si seguimos a Cristo, seguimos la verdad. Si nos dejamos engañar por el demonio, creemos sus mentiras, estamos en tinieblas, nos traslada y nos arrastra hacia las tinieblas. La mentira conduce hacia el error, hacia lo falso, hacia lo engañoso, hacia las tinieblas, hacia abajo, hacia el infierno finalmente. La verdad, Cristo, nos conduce hacia la libertad, hacia la paz, hacia la salvación, hacia el cielo. Opuestos, cielo, infierno, verdad, mentira, luz, tinieblas. ¿En dónde estás? Tenemos que definirnos. Dios no le gustan las medias tintas, las medias tazas, lo frío o la caliente. O eres, porque lo tibio lo vomito en mi boca. Entonces, la verdad, vivir en la verdad, nos conduce a actuar con verdad. Y actuar con verdad es obedecer a Dios, cumpliendo su voluntad. Las obras de Dios son verdaderas. Tú y yo somos obra de Dios. Fuimos creados por Dios. Por lo tanto, somos verdaderos hijos de la verdad. La iglesia es la custodia, la que custodia la verdad. La doctrina verdadera, Cristo, la doctrina de Jesucristo. La iglesia posee o es poseída por la verdad, que es Cristo. Cristo vive en la iglesia. Cristo es la fuente de verdad. Cristo es verdadero y es Dios. Y Dios es uno y la verdad no está dividida porque Dios no está dividido. Entonces ahí, fíjense en este, hay un aspecto. Muchas religiones se dicen tener la verdad y ser los únicos poseedores de la verdad. Mentira. Porque la verdad es Dios y Dios no está dividido. Si estuvieran en la verdad, estaríamos unidos. Pero como no están en la verdad, están divididos, están desunidos. En contra de la Iglesia Católica, en contra de la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Pues, en la Iglesia Católica no se puede decir, bueno, nosotros somos los dueños de la verdad. No, porque la verdad es Cristo. Y Cristo, no, la Iglesia Católica no es dueña de Cristo. Más bien, Cristo es el dueño, es el Señor en la Iglesia Católica. Ahí está Cristo emanándonos hacia toda la humanidad, la verdad que Pilato no quiso oír, ni quiso entender, ni quiso recibir. Y en la humanidad, en la actualidad, hay tantos Pilatos iguales de necios y testarudos que no quieren creer la verdad, no quieren verla, no quieren aceptarla, no quieren recibirla,
Por lo tanto, siguen en tinieblas y pues esas tinieblas los pueden guiar a la perdición, al infierno. Entonces, queremos estar en la verdad, vivamos en Cristo y Él nos conducirá hacia la felicidad eterna, hacia la salvación, hacia la libertad. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te envuelva con su manto. Sigamos a Cristo, nuestro Dios verdadero.